Kedoshim. Esa semana, Prashá con mucho contenido, muchas mitzvot, mas a gente va a atraer apenas a una mitzvah, que la Torah dice así: Betzedek tishpot amitecha. Con justicia julgará su próximo. Este es el sentido simples del versículo, que en principio se refiere sobre quien julga, que son los juízes. Mas, de aquí, Rashi ya comenta esto, se aprende la siguiente mitzvah. Evedan et haberja lekaf zehut. Julgue a su compañero positivamente. Julgue u otro de forma positiva. Cuando nos dicemos un compañero, no que es de compañero mesmo, que es de amigo seu, cualquier yudí, você tem mitzvah de julgarlo positivamente. Y sobre eso, voy a contar dos historias, mas antes de contarles dos historias, ¿cómo a gente erra en esto? Porque es normal. A persona ve, você já, a primera vez que você ve una persona, enseguida, você ya está definiendo él. Parece un cara medio bobo, parece muy experto, parece medio así, ya comienza a julgar él. Mas no es apenas cuando você ve una persona, cuando alguien faz una actitud, você ve a alguien entrando, por ejemplo, se ve a alguien entrando a un restaurante que no es kasher. Y você conoce a él como un sujeto que come kasher, y você ve a él entrando a un restaurante que no es kasher. Se pasó con un carro, vio él, fue embora. Enseguida, a gente ya está julgando él negativamente. Mas puede ser que entró lá para ir a un bañero, puede ser que entró lá para comprar una coca, puede ser que entró lá por algún otro motivo. Porque a gente tiene esa inclinación de julgar negativamente. Por eso la Torah te dice a mitzvah: julgue positivamente. Y dice Rav Dov Yaffe, que era un grande masguía fallecido a poco tiempo en Kfar Hasim, en Haifa, y él dice así, que en la verdad, cuando una persona perde una cosa, perde un objeto, entonces él comienza a procurarlo. Procura aquí, procura aquí. Procuró en esa sala, va para otra sala, va para otro cuarto, no halló, vuelta a la primera. ¿Por qué se vuelta de nuevo para la primera sala? ¿Por qué se voltó de nuevo para procurarla? Si ya procuró la, no encontró. Así a persona allí. Él va, procura, procura, después vuelta para el primer lugar para ver si realmente procuró, ¿cierto? Porque, ¿sabe por qué? Porque usted gusta de este objeto, te interesa en este objeto y por eso usted procura, procura, procura. Te... A la misma forma, si usted gustaría de otro yudí, de su próximo, también usted procuraría en su cabeza una forma de julgarlo positivamente. Y si a gente no hace esto es porque falta en ese amor entre las personas. Falta. Y a Torah quer que você ame otro yudí como você va a aftar, reajá camoja. Nos estamos en los días de Sfirata Omer, que a gente se luta por los alumnos de Rabbi Akiva, justamente que era, tenían una pequeña falla en, este, en esta cuestión. Debe aftar, reajá camoja. Y les prometí dos historias y voy a contar dos historias. ¿Cómo se julga negativamente? Una es un poco antigua. La historia cuenta lá en Jerusalén, en la época de la Primera Guerra Mundial. En el mundo, en Europa, tenía la Primera Guerra y en Jerusalén, el pessoal estaba, era Imperio Otomano, o sea, estaban bajo dominio de los turcos y Turquía estaba en esta Primera Guerra y la situación económica era catastrófica, no tenía o que comer mesmo. Tinha un sojet que él tenía una reserva de dinero. La moeda mayor de la época era denominada de Napoleón. Era una moeda grande de oro, Napoleón de oro. Con ese Napoleón de oro daba para vivir algunos meses, una familia, algunos meses conseguía vivir en esa situación, que mesmo cuando está perto. Y este sujeto tenía una guardada encima. De repente, un día de ese, se van a cortar la historia, va, él sobe encima del armario, a moeda no está. Llama al hijo pequeño de él y el hijo, ¿usted vio la moeda?
se pegó a Moeda, tal vez. Alias, quien conta esa historia, Rav Shivadron. Você viu essa moeda? E ele disse, sí, eu peguei a moeda, queria comprar lá, sí, no dono, no quiosque, não era um quiosque, era uma pequena quitanda, fui comprar alguma bala, algum negócio. E o pai foi lá, do dono da quitanda, disse que era outro yudi, cumpria Torah mitzvot, todo mundo religioso, perguntou para ele, olha, meu filho veio comprar há dois dias atrás uma bala, sim? E, mas por que você me roubou dele? Como roubei dele? Ele te deu um Napoleão de ouro e você nem deu troco para ele por umas balas. E aí começou a entregar e disse, não, seu filho não me entregou. Seu filho me entregou uma moeda simples de cobre que cobria só a guruzinha que ele comprou. E assim começou a discussão até que foram no Bedin. Chegaram no Bedin. E depois de vai e volta a discussão, que o pai dizia que a criança levou um Napoleão de ouro e o outro dizia que ele só recebeu uma moeda de cobre. Chegaram no Bedin, o Bedin diz, Alahae, olha, você, dono da quitanda, tem que jurar para se isentar. Jura que realmente recebeu da criança uma moeda de cobre e você se isenta. Quando escutou a palavra jurar, este homem, dono da quitanda, ele diz, meu querido senhor juiz, eu não juro, nem por verdade eu juro, é uma conduta que muitos iudim têm, não jura, não se jura. E ele diz, não jura, e se eu preciso pagar, vou pagar, vou ir pagando isto, sei lá quanto tempo vai levar, mas eu vou pagar isto. O problema é que a história não terminou aí, o problema é que o pessoal começou a fofocar na rua. Vocês viram esse cara, esse quitandeiro, o ladrão? Ele nem quis jurar, o pessoal começou a deixar de comprar e visitar a loja dele. Com o tempo, ele teve que fechar. Passam os meses, passa dois anos, e este shohet é parado na rua por outro cidadão e diz, olha, eu peço desculpas de você. Chegou este outro Yehudi, terceiro. Diz, no meio da época da guerra, no meio, eu vi seu filho na rua com Napoleão de ouro. Eu diz, eu tenho minha família, está morrendo de fome, e aqui tem criança está na rua com Napoleão de ouro. Eu, conversando com ele, consegui enganar ele, e tirei este Napoleão de ouro dele e dei uma moeda de cobre. E realmente, quando esta criança chegou na loja, ele tinha a moeda de cobre, não a moeda de ouro, e eu estou devolvendo. Mas diz o sujeito para ele, olha, meu amigo, você está devolvendo para mim, mas o outro ficou sem parnassá por sua culpa. Não importa como termina a história com este terceiro. Mas diz Rav Shivadron o seguinte, depois dos 120 anos, todo mundo vai chegar lá em cima. O dono, o pai da criança, ele fez o que tinha que ter feito. Tinha uma moeda. A criança falou, foi no Bedin. O dono da loja também não mentiu. Ele recebeu a moeda de cobre, ele quis jurar, não jurava. Quem vai ser punido aqui? Sabe quem será punido? Todos aqueles que fofocaram e julgaram negativamente este. Esses sim vão ter inferno muito grande. Por quê? Vão ser punidos. Por que vão ser punidos? Porque você que se intromete, julga para o bem. Ah, tudo indica que você não pode. Mas que diz? A Torá te diz, Betzedek tishpotam itecha. Primeira história, vou passar para a segunda história. Está demorando pouco hoje, mas vou passar para a segunda história. Segunda história se conta, porque é uma coisa que acontece conosco, é recente, essa segunda história é recente, quer dizer, tem alguns anos. Tinha um rabino, um Abrech Kolel, que a situação econômica dele era desastrosa, não tinha o que comer. Os amigos, colegas dele, decidiram então, por um momento, que mensalmente cada vai separar o pouco que ele tem e não tem, vão juntar dinheiro, vão fazer uma vaquinha para ele, todo mês tinha responsável, juntava entre 100 colegas dele, juntava pouquinho cada dava para ele, para o cara.
Pasan algunos años y este está casando un filio. Este que juntaba un dinero para él y está casando un filio. Muy bien. Bueno. Todo el mundo es convidado para la festa. Bueno, imaginamos a alguien que está siendo ayudado mensalmente por otros, entonces la situación de él no es de las buenas. Cuando todo el mundo llega a la festa, primero el convite llega, donde la festa, en uno de los salones más importantes de Bnei Brak, en la época. La verdad es que es un predio que tiene varios salones, tienen más simples, más de lujo, ¿tá? Varios salones, es normal en Israel eso, ellos pegan un predio, hacen 3-4 andares, todos salones de festa, más barato, más caro, más chique. Ellos van a festa, de repente entran a festa en un lugar más chique. Lado de las mujeres, lado de los hombres, todo preparado, y no tenía un docinho, un salgadinho, y va embora. Estaba todo bien servido, bien decorado, y todo el mundo se comienza a solear unos a los otros. Ese cara no estamos viendo él. Todo el mundo pensó en eso, mismo que no falaron porque él es una persona correcta, pasa por la cabeza de la persona que va a hacer. Danzaron con él y danzaron. En un próximo mes, el responsable por el dinero que comenzó a juntar, que juntaba dinero para él, y olía, todo el mundo que quiso ayudar, que no quiso ayudar, que dio a mitad, que no dio. Este que casó a filia o filio de él, él sintió. Y él fue a hablar con el responsable, falou para él, bateó una puerta, olía. Fue a una casa de él y dice: yo sé que todo el mundo está pensando de mí, que yo recibiendo ayuda mensualmente de todos mis amigos, y de repente, en la fiesta de mi casamiento, parece una fiesta de un ashir, de un rico. Dice, voy a contar la historia cómo fue. Yo llegué lá no dono del salón de fiesta, y el cara me vio con todas las ropas, andaba con ropas simples y todo más, y yo dije, yo quiero reservar un salón más barato. Un más barato. Fueron, todo bien, pero se tiene que dejar un sinal, 10%. Yo tiré el talón de cheque y escribí un nombre. Cuando el cara vio mi nombre, vamos a supor que se llamaba Moshe Yaakov Petrovich, ¿está bien? Un ejemplo. Él vio un nombre, Yaakov, usted dice, el dono, dice, ¿usted conocía un Yaakov Moshe Petrovich de Polonia, de la guerra, de la época de la guerra? Faló sí, ¿usted es pariente de él? Faló sí, él era mi avó. Eso. Mi nombre es en honra al nombre de él. El cara pegó el cheque, rasgó el cheque. Faló, su avó me salvó, contó algún episodio, salvó él y faló, mi amigo, pues esquece, nos vamos a marcar la data, a festa yo pago. Dono del salón, que ellos fornecen la comida también, a festa en mis costas. Como usted se esqueció de ese casamiento. Solo usted ve en la data para tirar foto. Cabo, yo pago todo. De hace. Dice, cuando yo llegué lá, estaba todo de la mejor forma, mejor comida, mejor. Pero yo no tenía que hacer, ¿qué voy a hacer? Él veio y pagó todo. Ay, 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 ay. La dunle cabzejut. ¿Cuáles son las chances posibles que aconteça una cosa de esas? Una en un millón. Y a Torá te dice, julgue o próximo para o bem. No julgue para falar por trás dele. Julgue. Y si você tem alguma dúvida, vai falar com ele. Esclareça. No pense mal. Betzedek tishpod amitecha. Shabbat shalom.